Buenas tardes, amigos. Pues nada, después de un tiempo sin presentar nada en el canal por falta de tiempo, voy a presentaros esta joyita. Ya sabéis que mi fuerte no es el directo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Pues nada, hoy os presento esta pequeña joya y cuando digo joya, digo un reloj con mucha historia detrás y quizá mucha gente no sabe el porqué. Me refiero al de mano derecha, no el Casio, este G-Shock, que este lo pondré ahora como modo de comparación para que vea uno cómo han cambiado los tiempos en la estética de los modelos, etcétera. Pues yendo al grano, se trata de este reloj Casio de la... Perdón, reloj Casio, estoy con los Casio, de la casa Sanyo. ¿Vale? Este reloj calculadora, que podéis ver los que conozcáis un poco la marca, sale con el primer logo de la marca, que ya en los 90 fue cambiado a las palabras Sanyo curvadas, y posteriormente la marca fue absorbida por el grupo Panasonic. En los 80 esta marca se hizo muy famosa, sobre todo en tema de transistores, radios, que muchos abuelos nuestros seguramente que os acordaréis que tenían de esta marca, algún televisor, etcétera. Bueno, el tema del reloj lo compré. Estéticamente, en muy buen estado, ya se ve la botonera de la calculadora y todo, que no ha sido utilizada. Está prácticamente en os. Y el reloj no funcionaba. Cosa que ya me avisó, la correa está un poquito aquí agrietada del paso del tiempo, pero está totalmente nueva. Todo lo que es el tema del reloj. Lo que decía, el vendedor ya me avisó que el reloj no funcionaba y que no sabía si poniéndole la pila o no iba a funcionar. Tampoco tenía muchas esperanzas, pero bueno, por intentarlo. El tema es que abrí la tapa. Y la sorpresa que fue nada más abrirla es que todo el circuito y todo estaba en perfecto estado. Ya te digo, es como si no hubiera pasado el tiempo para este reloj que es de principios de los 80. Y otra sorpresa es que me encontré la batería original del modelo. Cosa también muy curiosa, porque ya sabemos que cuando una batería se queda muchísimo tiempo en el reloj, acaba la batería deshaciéndose o echando un líquido, bueno. Y si fijáis mejor, es la batería de serie del reloj. Sanyo, el logotipo antiguo vintage de la casa, Japan. Curioso, esta batería ya no es imposible encontrarla. Entonces me guié por el 00CR1620. Encontré una ayer en el chino. La puse y funcionó el reloj, pero a la perfección. Muy contento, a la perfección. Ya lo tengo en hora. Hoy es viernes 12 de mayo. Aquí tenemos el mode, calculadora, hasta con su alarma. ¿Veis? Y muy contento. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, también el tema de la comparación con un G-Shock. No, no hay color. No hay color. Esto es un reloj de juguete comparado con lo que se lleva hoy en día. Pero bueno, al grano. Lo que muchos esperabais es por qué yo le llamo este reloj tiene mucha historia detrás. Y es que este reloj lo llevó el José Luis Manzano, el actor José Luis Manzano, uno de los grandes del llamado cine kinky. En la película El Pico 2, dirigida por Eloy de la Iglesia de 1984, en la escena que sale con el Pirri, ahí hay unos mangantes que intentan pegarle un palizón y quitarle el reloj. José Luis se defiende, el reloj no se lo quitan, pero acaba por los aires. Vale, y es bueno, pues esa pequeña fricada o anécdota para comentaros esta pequeña joyita que después de tantísimos años funciona y encima lo ha llevado uno de los grandes del cine español.
Pues nada, señores, esto es lo que os quería comentar. No sé si alguno ya lo sabíais, lo sobre el tema que hay detrás de este modelo sencillo de Sanyo. Pero por si no, pues es un rato curioso para la gente que nos gusta el mundo de la relojería. Un abrazo a todos, hasta la próxima. Tú, echa la cabeza para el otro lado, que si no te voy a poner perdido. Tú tranqui, colega, si ya te irás acostumbrando. Laura, la comida. ¿No vienes a papear? No, no, no tengo hambre. Tú mismo. Tú eres nuevo en esta plaza, ¿verdad? Sí. ¿Tienes hora por un casual? La 1:20 pasadas. Vaya peluco guapo. ¡Soltarme! ¡No vas por la mierda! ¡Déjame el huevo, cabrón! ¿Qué pasa ahí? Nada, que Chino y sus colegas le están dando un palo al nuevo. ¡Dale, jodido! ¡Ya! ¡Y no lloriques, coño! Joder, me parece que se están pasando con él. Bueno, bueno, que el chavalín también ya sabe cómo defenderse, ¿eh? Hala, vamos a abrir la puerta de la galería, que ya oigo a los que suben del comedor. Tía, tronco. ¿Pero qué ha pasado? Unos cabrones que me han dado el palo. Has tenido suerte. A mí el primer día me silbaron y encima me partieron el culo, ¿tú crees? Pero también te han chorado la bota, ¿eh? Sí. Si quieres te vendo unas. Me han dejado sin pasta. Nada, colega, ya me las pagarán. A ti te fío, tú tienes cara bueno. Tienen rota la puntera. Pero así no te harán daño, ¿sabes? Te hacen 3 libras, ¿eh? Vale. Venga, tronco, te las dejo en 30 pavos. Y a ver si te vas espabilando. Que como no es para verla, lo llevas claro, tronco. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?